¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle en esta mañana de jueves, jueves 3 de junio de 2021. Créamelo, un gustazo estar con ustedes porque le tenemos información importante que compartir el día de hoy. Carla Silva, ¿cómo estás? Toño Cano, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos acompañan en este resumen informativo. Ya lo saben, los datos más importantes generados en las últimas horas en Silao y en Romita. De verdad, gracias. Les pido compartir esta transmisión para que más gente se entere de lo que ocurre en nuestros municipios. Claro, y tenemos las estadísticas del coronavirus. Hay que decirle que hay que seguirnos tomando las precauciones, estas que nos dicen las autoridades del sector salud, porque el virus sigue en el ambiente y nosotros tenemos que protegernos. Seguimos en semáforo amarillo, nos lo dice la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. En tanto, 409 personas han muerto en Silao a causa de la enfermedad COVID-19, una más que el último corte, y mencionarle que son 3,711 los casos confirmados. En Romita seguimos en las mismas estadísticas, los mismos números. Felicitación a la gente de Romita porque son 103 personas las que han perdido la vida por este coronavirus y 1,525 personas son confirmadas. Y la felicitación es porque, bueno, se ve que en el municipio de Romita se han tomado las medidas preventivas para evitar estos contagios. La verdad es que es un esfuerzo importante que deberíamos realizar todos en el estado de Guanajuato. Y bueno, para hablar de tema general, 11,111 personas han muerto en la entidad a causa de esta enfermedad y se han confirmado 133,319 casos. Cuídese mucho, esa es la indicación y esa es la recomendación para que muy pronto podamos ya estabilizar este asunto. Le recordamos, no se va a ir el virus, este virus llegó para quedarse. Sí hay vacunas, pero somos nosotros los que tenemos que tomar las medidas de prevención. Efectivamente, muchísima, muchísima precaución. Tenemos información importante que compartir, se lo decíamos, y mire, tras el término de estas campañas político-electorales a nivel nacional, estatal y municipal, pues pudimos darnos cuenta esta mañana que desaparecieron ya, pues decirlo que a medias desaparecieron ya las propagandas que colocaron los partidos políticos, los candidatos, sobre todo allá en la carretera federal 45, los espectaculares quedaron limpios, la contaminación visual desapareció en esta zona, no así en algunas partes de la zona urbana donde hay bardas rotuladas, donde hay pues algunos banderines, hay estas mantas que se colocaron, todavía existe mucha publicidad. Ojalá y que los candidatos y los partidos políticos en este tiempo, en estos días antes de la elección, pues puedan llevarse toda la publicidad y que dejen a la ciudadanía hacer esta reflexión precisamente para el próximo 6 de junio emitir el voto, ese voto consciente del Así ciudadano. Es. Pues bueno, Toño, ¿qué podemos esperar si aún en algunas bardas del municipio, zona urbana y rural, podemos ver pues esta propaganda de hace 3 o 4 procesos electorales? La verdad es que pues el instituto, las autoridades deberían tomar en cuenta esta información. Y si es usted uno de los ciudadanos que está perdido en el espacio y en el tiempo, le platico que es este domingo, este 6 de junio, cuando se va a llevar a cabo la jornada electoral, es decir, cuando usted tendrá la oportunidad desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de acudir a las urnas para emitir su voto, elegir ayuntamientos, también diputaciones locales y diputaciones federales. No es en julio, porque varias personas nos han dicho que es hasta julio, no, es este domingo 6 de junio. Y ya que hablamos de este tema, le comparto que para garantizar una jornada electoral pacífica y prevenir conductas antisociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao llevará a cabo un operativo especial, esto en coordinación con las fuerzas del Estado, con la Guardia Nacional y al igual con el Ejército Mexicano. La intención es salvaguardar a los votantes, que no se generen altercados y demás. El resguardo, por supuesto, de las urnas. En otras entidades hemos visto cómo es que personas ricosas entran y se apropian de las urnas, de las boletas. Se busca garantizar la seguridad en esta jornada electoral. Y por cierto, lo invitamos a que esté muy al pendiente de este espacio informativo, porque en el 105.3 de FM, en la www.laronchadelbajío.com y en Facebook, estaremos a partir de las 8 de la mañana el próximo domingo informándole de lo que pasa en Silao y en Romita. Por supuesto, si hay algo interesante de otro municipio,
aquí se lo estaremos platicando, se lo estaremos comentando, así es para que usted esté muy al pendiente. Así es, y de mencionarle, esto es importante que usted lo tome en cuenta, porque desde las 0 horas y hasta las 23:59 del domingo 6 de junio, pues se prohibirá la venta de bebidas embriagantes. Esta pues violación de disposiciones será sancionada conforme a los lineamientos legales establecidos. Así es, y ya que hablamos de violaciones, mire, decirle que pues alertan ciudadanos que los precios de productos a la pues canasta básica, si están considerados alguno de estos productos, se están yendo por las nubes. Verdaderamente los vendedores están exagerando en las tarifas, en los precios, y aquí se lo platico, mire, lo pudimos platicar con las amas de casa y nos dicen que la tortilla, el huevo, el frijol y hasta el jitomate han sido incrementados de manera considerable durante los últimos 15 días, pues en algunos casos hasta el 50% se ha incrementado en estos productos. Y mire, por ejemplo, la tortilla se vendía en 15 pesos, ahora usted la encuentra en 20 pesos, pero además, si no lleva usted su servilleta, le van a aplicar 2 pesitos por la bolsa o por el papel. También le platico en otro tema, que el frijol peruano amarillo se encontraba en 35 pesos, ahora lo encuentra en 60. Otro caso es el del huevo, porque en este caso usted está encontrando el jitomate usted lo encuentra lo podía comprar en 10 pesos, ahora usted lo encuentra en 20 pesos. Y el huevo, efectivamente, en 45, y usted ahora lo va a encontrar, el huevo lo encontraba en 32 pesos y ahora lo encuentra en 45 pesos. Así es que la situación complicada, los productos por las nubes y suben los salarios. Y los salarios. Efectivamente, incluso la gasolina también tiene un aumento importante en el municipio de Silao, también en Romita. Y cambiamos de tema porque recuerda usted que le hemos dado a conocer en recientes días esta solicitud o este examen que hizo el Colegio de Ingenieros Civiles del municipio de Silao, este estudio, pues respecto a las fallas que presenta la estructura metálica del puente que cruza el río Silao, el puente de vehículos, al igual que el férreo también, pero pues bueno, conductores que han pasado por este lugar, que anteriormente no habían notado cómo es que se cimbra el puente, ahora lo han hecho y hacen un llamado urgente a las autoridades estatales, en concreto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, para que tome cartas en el asunto, evite algún riesgo, porque pues bueno, tienen ahora miedo de que se desplome este puente a la altura de conocido hotel de la ciudad, cerca también, por supuesto, de esta vía férrea. Así, mire, llegaron las lluvias también al municipio de Silao y con ella los encharcamientos en las calles principales de la mancha urbana, también en colonias, fraccionamientos, un problema complicado que no es de ahora, hay que decirlo, es de años, y qué lástima que pues gobiernos anteriores realizaron estos trabajos y no contrataron pues a un ingeniero que supiera darle el nivel a estas calles. Hay verdaderamente lugares que parecen albercas. Y unas de ellas, déjeme compartirle, el cruce de 5 de mayo con Esperanza, también la calle Arenal, Fundación, la calle Juárez y muchas partes del Álvaro Obregón. Situación bien complicada, son estos tiempos, los niños, los adultos que transitan después de que bajan las lluvias, pues no pueden caminar. Ojalá y que se haga algo porque es complicado el tema cuando llueve en Silao. Hay que tomar precauciones, los riesgos de caída, ya lo saben, son importantes. Y además, pues, estas coladeras destapadas que algunas ocasiones se llenan de agua y, pues, bueno, se tragan literalmente a las personas. Y en otro asunto, ante la pobre respuesta que hubo en la jornada de vacunación anti-COVID para personas a partir de los 50 años de edad, pues se tomó la determinación de reducir este nivel de vacunación, es decir, la edad de las personas, y aunque en un inicio en Romita se dijo que sería a partir de las personas de 40 años de edad, posteriormente, ante conflictos, ante inquietudes, desorganización que hubo por parte de la población, se determinó que la vacuna anti-COVID sería para personas de 49, 48 y 47 años de edad, debido a que hubo sobrantes,
hubo mucho sobrante de estas dosis para las personas a partir de los 50 años de edad. Se preguntará usted por qué no hubo pues mucha información al respecto. La verdad es que las autoridades no dieron a conocer que se llevaría a cabo ya esta etapa de inmunización en el municipio, le reitero, a partir de los 50 años de edad. Pero pues bueno, es importante que usted acuda. Hubo muchas personas que dijeron que de plano no se aplicarán esta vacuna, pero recuerde que se pretende lograr la inmunización en rebaño, lo que significa que pues bueno, el riesgo de esta enfermedad sería mucho menor para la población, no solamente en Guanajuato, sino a nivel nacional. Y tenemos notas de inseguridad en el municipio, porque mire, elementos de las fuerzas de seguridad pública pues detuvieron el día de ayer a un joven de aproximadamente 30 años de edad, de nombre, él dijo llamarse Josué, y bueno, pues esta detención se hizo allá en la colonia Sopeña, donde pues los uniformados lo tenían a la vista, él quiso huir, finalmente le dieron alcance. Al momento de hacerle esta inspección, que de rutina debe hacerse, pues le encontraron 20 dosis de droga, esta que tiene características del cristal. Así es, y bueno, le comentábamos también sobre la captura del presunto homicida de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón. Así es, quien pues bueno, fue asesinada durante un mitin. Resulta que sale ahora la mamá en busca de defender a su hijo porque dice que la familia tiene evidencia de que él no es partícipe, de que él se encontraba en su vivienda participando en las actividades con su familia cuando pues ocurrió este homicidio de la candidata. Dice con lágrimas en los ojos, con súplicas de que se haga justicia, pues es inocente su hijo y las pruebas, así lo dijo, existen, tendrán que ser presentadas ante la autoridad competente. Decíamos ayer, Toño, que pues muy raro que la autoridad rápidamente ubicó a esta persona, pero pues bueno, aparentemente son estas evidencias en redes sociales, así lo han dicho familiares, que pueden corroborar que él no es el partícipe. Pues vamos a estar muy al pendiente de todo este embrollo que está ahí por parte de la fiscalía, los familiares, en fin, tantas y tantas cosas que muchas veces, insisto, salen a la luz pública, pero nunca sabemos finalmente en qué concluyen. Nos vamos, Carla Silva. Nos vamos, Toño Cano. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta mañana en el resumen de noticias. Les recuerdo que de lunes a viernes tenemos un compromiso con la verdad a partir de las 8 de la mañana a través de la señal del 105.3 de FM y www.laronchadelbajío.com. Muchísimas gracias por enterarse aquí con nosotros, y ya lo sabe, mañana por aquí estaremos de nueva cuenta con ustedes. Gracias. Gracias, Toño Cano. Excelente día.